¿Cómo están, chicos? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Pichis Live de Carlitos. Hoy día vamos a hablar sobre la línea de señuelos Subway, la cual nos está colaborando y nos va a ayudar. Así que, sin más preámbulos, vamos a partir hablando de el Flasher. Si bien lo ven, Flasher es un señuelo con una platina. ¿Cuál es su función? Primero vamos a partir hablando de la función. La función de este señuelo, tú lo trabajas lentamente y lo dejas pausado, el señuelo no deja de trabajar. Siempre está en constante movimiento, mire, fíjese. Está en constante movimiento. Aunque tú lo dejes pausado, está en constante movimiento. Esto es para las personas que les gusta pescar con un ritmo muy lento. Muy lentamente. Y el pausar lo puede estar pausado para que trabaje solo las corrientes y sigue moviéndose. Este señuelo es un señuelo de... es el 135.5, el Flasher. Tamaño 13.5 centímetros, pesa 30 gramos, profundiza de 80 a 150 centímetros, que lo hace bastante atractivo para playas profundas. Así que... sistema, transferencia de pistón, escucha, y el lance, tiene un lance que yo ya lo testé de alrededor unos 60-70 metros según la caña y el multifilamento que esté ocupando en el momento. Así que eso, pues, chiquillo, Flasher 135 Sinking con platina, que hace muy atractivo a su movimiento, así que un movimiento rápido, así que yo ya lo probé, me encantó, muy bueno. Así que, chiquillo, lo dejo. Vamos a pasar al siguiente señuelo. Ya, chicos, tenemos en nuestras manos el Flat Minute 3. Un señuelo de nado errático. Espectacular. Tiene un nado espectacular. Vamos a hablar de nuevo primero de sus funciones. Yo este lo ocupé y lo testé generalmente para la corvina. Aún no he tenido captura con lenguado, pero sí he visto mucho reporte con lenguado. Es un señuelo bastante cazador. Ahora vamos a hablar de las características. 125 simple, 12 centímetros y medio, peso 25 gramos, profundiza hasta un metro. Y su lance es el similar al del Flasher, tiene alrededor de 60 a 70 metros. Transferencia de pistón. Me gusta que tenga transferencia de pistón porque sale más lejos. Cuando tú pegas el lance, el señuelo viene y en el pic, ¡pam!, el pistón sale disparado. Es buenísimo el sistema. El nado, en la semana voy a tratar de grabarlo lentamente en el agua para que vean cómo nada por debajo. Es buenísimo el nado que tiene. Está en mi canal. Las capturas que he tenido con este me ha dado muy buen resultado. He probado una gama de alrededor 3 colores. Con los 3 colores he tenido resultados. Están registrados, documentados con video en mi canal, chiquillos. Más abajo pueden ir viendo los videos y los van viendo. Así que eso, pues, chiquillos. Flat Minute 3, sistema de pistón, 25 gramos, profundiza hasta un metro. Ya, chicos, pasamos al siguiente set. Ya, chicos, tenemos el Magnum de Subway. Oye, si hay algo que decir, que el nombre este me encanta, boy. Magnum de Subway. DRS. ¿Qué significa DR? Deep Runner. Sí, esas son sus siglas. Este señuelo, vamos a partir de nuevo hablando de su funcionalidad. Este señuelo tiene una particularidad, el cual tú puedes tirarlo en pozones, te sirve para hacer rock fishing, y pozones en los cuales toca el agua, digamos que acá está el oleaje, cae el señuelo, toca el agua y empieza al tiro a trabajar, trabaja y profundiza inmediatamente. Llega a partes donde con un señuelo por lo general al tocar el pozón va bajando gradualmente y llega hasta la orilla. Este llega a la cresta de la ola y baja de inmediatamente gracias a su paleta ancha que tiene, una paleta a
bastante ancha, que lo hace... Yo, en lo particular, este señuelo lo voy a estar ocupando para kayak y para playas profundas. No voy a nombrar las playas, pero sí voy a estar para ocupándolo para playas profundas y en kayak. Creo que en kayak quiero verle un nuevo potencial a este. No sé si lo habrán probado en kayak. No he visto gente que lo haya probado en kayak, pero yo lo quiero probar en kayak. Sé que me puede dar bastante resultado. Ahora, vamos a hablar de las características de este señuelo. Es el 130 Sinking DR, como lo dije. Mide 13 centímetros. Pesa 32 gramos. Con lo cual hace que tengan un lance de 70 a 80 metros. Bastante atractivo. Y profundiza de 1 a 2 metros. Cáchense eso, chicos. De 1 a 2 metros. Bastante. Para mí, espectacular. Y como sistema de transferencia por esto. ¿Qué más puedo pedir? Sigue el Magnum de Suboy 130 DR5. Sigue, chiquillos, con paleta ancha que hace la diferencia. Así que también está en una amplia gama de colores. Y está además decir que todos estos señuelos de Suboy los pueden encontrar, chiquillos, en casi todas las tiendas de la región metropolitana del país. Los pueden encontrar en varias tiendas. Así que eso es un chiquillo, Suboy. Así que ha sido un placer esta presentación, estos tres modelitos. Así que los vamos a estar testeando, los vamos a estar ocupando y vamos a esperar que nos dé muchas capturas y muchas felicidades. Eso es, chicos, los dejo hasta un próximo capítulo donde vamos a estar sacándoles el jugo a estos señoritos. Chao, chicos, los quiero, cuídense y pesquen y compartan. Chao, chao.